Hola YouTube, ya regresamos. Estamos en otra caminata. Ahora estamos en Simi Peak Trail. Está localizado en Simi Valley, California, pero está más cerca de Thousand Oaks, Oak Park y Agoura Hills. La caminata comienza al lado de la calle Lindero Road o Lindero Canyon Road. Uh-huh. La caminata es 5.3 millas de distancia, de ida y vuelta. Y también es como de 1,483 pies de elevación. Y empieza aquí cerquitas de China Flats. Y se puede ver el rótulo aquí que dice China Flats Trailhead. Y es porque el Simi Peak Trail está parte del China Flats Trailhead. Y nosotros vamos a comenzar a hacer nuestra parte de limpiar las caminatas. Vamos a comenzar a recoger basura. Y la gente siempre se lo agradece a uno. So, si quieren comenzar, lo pueden hacer también. Pero vamos a comenzar la caminata y a ver qué pasa. Bye. Aquí llegamos a una división. Van a querer ir recto, pero vamos a doblar a la izquierda. Aquí tenemos que ir a la derecha. Esta caminata es calificada como difícil y pues sí es, pero ustedes pueden decidir. Ya empezamos a escalar la montaña. Como esta área está cerquita de Simi Valley, sí se pone un poco caliente, especialmente en el verano. Entonces se recomienda hacer esta como en el invierno o temprano cuando está fresquecito. Aquí vamos a doblar a la derecha. So aquí se puede ir a la derecha o la izquierda. Cualquier de las opciones vas a llegar al mismo lugar. So es su decisión. Hoy vamos a ir a la derecha. A la derecha está un poco más difícil, hay muchas piedras, hay que escalar un poquito más en comparación al otro lugar, pero a mí me gusta lo difícil. Y así está de inclinado. So, también se ha podido ir por una calle ahí que te va a llegar a este lugar. So, la otra opción a la izquierda está más plano. So, si están, no tienen mucha experiencia, recomiendo esa opción. So, si quieres, sí puedes seguir adelante si tienes más experiencia. Sí es un poco más difícil, hay muchas piedras y no está bien alineado la caminata. Si gustas, ahí está esa opción. Pero nosotros vamos a doblar a la izquierda. Por aquí es donde se sale si hubieras tomado la izquierda al principio. Vamos a doblar a la derecha. Para caminatas que están más cortas, unas horas, no todo el día, les recomiendo que nomás una mochila con los básicos. Su agua, su spray para el sol, para mosquitos, una bolsita para recoger basura, sus frutas. Pero no quieres poner tanto porque entonces es más peso que tienes que cargar y te vas a cansar. Hoy también unas curitas. Miren estas piedras bien padres. No están tan difícil todavía. Creo que el calor puede ser lo que lo hace difícil. Si ven la aplicación de All Trails, dice que está el tráfico es bien pesado, hay mucha gente, pero no se ve mucha. Pero yo creo que es porque toda la gente está en las caminatas más populares y también porque pues son las 12 de la tarde, eso está más caliente ahorita. Y si se dieron cuenta, cuando comenzamos el video, dijimos que íbamos a recoger basura cuando la encontráramos, pero no hemos encontrado nada. Ustedes van a decir, miren, encontraron una caminata donde no hay basura para comenzar a recoger. Para los que no sabían, la palabra Simi quiere decir viento o aire en el lenguaje de los nativos de aquí de los Estados Unidos. Eso no es el camino, eso se está divirtiendo. I can't reach, I'm too little. Little leg problems. Thank you.
Te recomiendo venir aquí temprano, porque ahorita es la 1 de la tarde y está bien caliente y es el invierno. Y no hay sombra, eso tratan de llegar a temprano. De que he visto ahorita, hay culebras y hay lagartijas. Eso tengan cuidado cuando tomen un paso y no vayan a pisar a una culebra. Esta caminata tiene más piedras y más montaña de lo normal. Cualquier de esos caminos llega al mismo lugar, solo que este de la derecha es un poco más duro. El aire se siente rico y para que no se pierdan, pueden tener la aplicación de All Trails en el teléfono. La mayoría del tiempo siempre lo lleva al camino correcto. De que se puede ver, hubo un incendio, los palos están negros que se quemaron, pero creo que en un tiempo pasado, hace mucho, hubo algo aquí porque se pueden ver las pipas de metal que están oxidadas. Que cuando lleguemos aquí van a haber dos caminos, uno el que está aquí y el otro que está aquí a la izquierda. La de la derecha lo lleva arriba de esta montaña y se puede ver todo el paisaje del valle, pero ahora vamos a agarrar a la izquierda, que es el camino para Simi Peak. Aquí van a ver el rótulo de China Flats. Siga adelante porque ahorita en un poquito van a ser los dos caminos que se dividen. Este es el camino dividido que dije. A la mano derecha lo lleva China Flats y a la izquierda lo lleva Simi Peak. Entonces vamos a seguir a Simi Peak. Aquí este camino, los dos lo llevan para arriba. Solo que el de la derecha es un poco más largo, pero vamos a tomar el más corto. Cuando vienen aquí es cuando los dos caminos se convierten en uno. Y si pueden ver, ya cambió el terreno un poco. Ya no son piedras ni montañas. Ahora llegamos aquí donde hay árboles y se siente más fresco. Cuando lleguen aquí, van a ver otro camino que lo lleva China Flats, si siguen a la derecha, pero Simi Peak es a la izquierda, aunque el rótulo dice China Flats, pero es para la izquierda. A la izquierda y vamos para arriba otra vez. Ya casi llegamos, nos dijeron, pues la aplicación de All Trails decía que es difícil, y sí es difícil, pero no es eso, es que uno se va a morir. Porque viniendo para aquí arriba, vimos a gente que sí estaban batallando para subir. So, les recomiendo tener un poco de condición, porque si no están acostumbrados a hacer algo así, se van a cansar bien rápido y no creo que lleguen hasta arriba. Y aparte de eso, no se olviden su cachucha porque no hay mucha sombra aquí. Ahorita sí hay un poco, pero por la mayoría no hay. So, hay que estar preparados. Vamos a seguir recto a esta división. Hay un lago allá. Mira qué bonito. Ya mero estamos ahí.
aquí, vamos a ir a la izquierda. Hola YouTube, ya llegamos al fin. Estaba duro. No es uno de esos que uno se muere, pero sí estaba duro. Y la razón es porque sí está largo y ya en lo último la elevación se pone alta rápido. Uh-huh. Y uno sube bastante en los últimos que media milla o cuarto de una milla se pone bien duro. Pero está bien bonito aquí arriba, se los recomiendo. Y también si ustedes le tienen miedo a la gente, que no quieren estar al lado de mucha gente, esta es una de las caminatas que es buena porque no hay mucha gente aquí. Ya tenemos unos 15, 20 minutos y no hemos visto a nadie. Sí, y puede ser que también es por el tiempo del día, es como 1 o 2 de la tarde, uh-huh. No hay mucha gente, pero también no hay tanta gente como, por ejemplo, uno de las caminatas que hemos hecho. Como que son bien popular. Uh-huh. So, como siempre decimos, se las recomendamos. Y también les queremos agradecer por todos los suscriptores y porque los da mucha motivación para seguir. Y si no se han suscribido, por favor suscríbanse y dejen un comentario si quieren ver una caminata y un like. Y como siempre decimos, los vemos en la siguiente caminata. Adiós. Thank you.